¿Qué tal, amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Luis Miguel, intérprete de La Incondicional, reapareció en un restaurante de España con un look bastante diferente, que incluso sus fans no lo pudieron reconocer. Por eso hoy te presentamos Luis Miguel reaparece irreconocible causando polémica. Son raras las ocasiones en las que Luis Miguel se deja ver en público y mucho menos ser fotografiado. Sin embargo, Luis Miguel visitó Madrid, España, y en un restaurante de esta ciudad se encontró con una chef mexicana que sin dudarlo le pidió una fotografía, misma que difundió en redes sociales. En la instantánea, el cantante luce feliz y relajado. Sin embargo, luce el pelo completamente platinado y su característica sonrisa. Ante este hecho, algunos seguidores del cantante señalan que ya es notorio el paso de los años, mientras que otros aplauden que presuma con orgullo los signos de la edad. Y es que el intérprete de México en la Piel cumplirá 50 años el próximo 19 de abril. Por otro lado, Luis Miguel ha pasado por muchos cambios físicos. Recordemos que en el 2017, cuando estrenó su video La Fiesta del Mariachi, fue criticado por su notable aumento de peso, falta de cabello y cejas. Incluso se rumoró que no era el verdadero Sol de México, sino que un doble. Y en noviembre del año pasado, cuando fue visto en el restaurante Harry Steakhouse and Rock Bar, en la Riviera Diamante, Acapulco, lució una mejor figura y cabellera, que lo ha caracterizado desde el inicio de su carrera. Cabe destacar que este año se estrenará la segunda temporada de Luis Miguel, la serie, que está inspirada en la vida del Sol. Y los nuevos capítulos volverán a ser protagonizados por Diego Boneta, pero hasta el momento solo se ha compartido el primer tráiler de la serie. Y en el clip se ve a Diego Boneta con una evidente transformación a la que se sometió para dar vida nuevamente a Luis Miguel, pero ahora en una etapa más adulta. ¿Pero tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.